día de hoy te voy a regalar tres tips que te pueden ayudar a llegar más rápido a esos objetivos que tienes en mente. Quédate hasta el fin del video para regalarte más información. Alexander Zapata, Webcam Manager y asesor de estudios y modelo webcam. El día de hoy te voy a regalar tres tipsitos que de pronto ya lo hemos hablado, de pronto quizás ya lo sabes, porque yo sé que ya sabes esto que te voy a repetir, pero te los voy a dar de forma organizada, que es lo que yo le replico mucho a mis modelos, a mi equipo de trabajo incluso, y que si los pones en práctica, muy seguramente vas a acelerar tus procesos y vas a obtener esos resultados por los cuales estás trabajando. Entonces, antes de continuar con esta información tan valiosa, porfa, recuerda suscribirte. Si de pronto no has activado la campanita, porfa, actívala para que te llegue esta información de primera mano. También, si ves que es una buena info, te agradezco con tu like y compartiéndolo con personas que de pronto pueda ayudar esta información. Bueno, continuamos. Lo primero que debes tener en cuenta, que yo sé que esto lo sabes y yo lo repito y soy intenso y los molesto a todos desde que llegan, porque no solo lo digo yo, o sea, no hay una persona exitosa en la vida, no hay un multimillonario en una biografía que yo no haya leído que no hable de una claridad de propósitos. O sea, si tú te pones a ver, todas las personas, incluso los millonarios, tienen más de mil, escucha bien, más de mil metas escritas, claras, clarísimas. Y para nosotros, principalmente en Latinoamérica, en Colombia, es un problema saber qué vamos a hacer después del próximo mes. O sea, yo me siento y les digo, oye, cuéntame, ¿qué sueñas? No, pues yo quiero carro, casa. ¿Y qué carro? ¿Y qué casa? ¿Y qué moto? No tienes claridad de absolutamente nada de lo que quieres. ¿Para cuándo lo quieres? Tampoco sabes. Entonces, algo tan básico y tan importante como saber para qué entraste en esta industria y qué es lo que quieres obtener, porque eso es un vehículo que te puede acelerar rapidísimo de punto A a punto B. Y yo hago un ejemplo con uno de los modelos y le dije, cuando recién entró, le dije, oye, el primer objetivo debe ser la independencia. Al mes ya era independiente. Le dije, oye, ¿qué has querido? No, quiero una moto de 14 millones. Al tercer mes ya lo estaba viviendo. Ahora hace poco acabamos de irnos a dar unas vacaciones, créeme, re VIP en Cartagena. Y no lleva ni un año trabajando. Entonces, todo a través de sus propósitos se han dado y se nos presta todo de una forma mucho más rápida cuando tenemos la claridad de propósito. Cuando tenemos por escrito, incluso nuestras imágenes pegadas al frente de tu cama o en el baño, donde tú las quieras poner, en tu celular, que es lo que más tienes en la mano, ahí, clarísimo. Eso es lo primero que tienes que hacer cuando entres como modelo o en tu vida en general. Saber cuál es tu propósito, qué quieres hacer, cuáles son tus próximas metas y ponerles fecha y ser específico con ellas. Escríbelas y sé súper claro con ellas. Entonces, ¿qué carro quieres? ¿Para cuándo lo quieres? Fecha, ¿ok? Número, color, de todo, todo lo que más pueda ser específico, tu casa, la dirección, todo. Entre más específico, debe ser así. O sea, como dice también un dicho por ahí, que la persona que ya sabe para dónde quiere, tiene el 50, para dónde va, tiene el 50% del camino recorrido. Y lo sé, estoy 100% seguro de eso. Entonces, simplemente que te tomes la tarea, como te la tomas para hacer la lista del supermercado, como te la tomas para hacer la lista de la fiesta, tómate a hacer 5, 10, 20 minutos para hacer la lista de tu vida. ¿Qué es lo que tú quieres? Después otros 20, 30 minutos buscando las imágenes de esos sueños. Y después todos los días, regálale 20 a 30 minutos o quizás 5 o 10 minutos viendo esas imágenes, repitiendo qué es lo que tú deseas. Y ojalá hagas un decreto en donde por la mañana, al mediodía y en la noche te repitas diariamente qué es tu mayor deseo, cuál es tu propósito y cuál es lo primero que se viene. Primero, segundo, tercero, en un orden, pero sintiéndote ya merecedor de todo esto. Entonces, lo primero, y repito, porfa, no hay nadie que tenga éxito si no tiene claridad para dónde va. Entonces, lo primero y darle prioridad es a escribir tus metas, ¿ok? Segundo y muy importante, organización. Como les digo y se lo repito a los modelos, si eres organizado, acá nos da para todo. Y si tú dices, listo, mis gastos fijos están en promedio de 2, 3 millones de pesos, el negocio te los da. Pero tú ya sabes que necesitas más para poder viajar, para poder reinvertir, para poder tener un ahorro de reserva, porque tú no sabes qué pueda pasar, una enfermedad. Entonces, si eres organizado, alcanza para todo. Entonces dices, listo, perfecto, semanalmente me estoy sacando 2 millones de pesos. Perfecto, gasto, o digamos que ahorro 1 millón de pesos, y el otro millón empiezo a buscar cómo vivir,
con esos 4 millones que me gano mensuales. Y si puedo reducir un poquito ese estilo de vida a 3 millones de pesos, quizás, porque igual yo no quiero que pienses que es que hay que pensar en vivir una calidad de vida menos. No, yo digo al contrario. Tienes que exigirte más para subir tu nivel de vida. Entonces, si está bien que lo quieras manejar a nivel de vida de 3 a 4 millones, no hay problema. Porque si necesitas 10, los puedes hacer sin bajar tu calidad de vida. Porque la mentalidad de pobreza también te puede llevar a que empieces a ahorrar, 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 ahorrar y termines ganándote 2 millones porque es un mensaje que le das al universo. Entonces, piensa que mereces vivir bien, piensa cómo quieres vivir y organiza esas finanzas. Y ahí cuando tengas esas finanzas organizadas, empezamos a sacar. Y si tienes, digamos, a un, no sé, un manager que esté contigo en tu proceso o una persona en realidad responsable, a veces hay que obligarse a guardar ese dinero. Porque si no, lo digo hasta a nivel personal, muchas veces lo tiene uno y uno empieza. Entonces yo también me obligo con cuentas en otras partes para poder no disponer digamos, a mano de ese dinero. Entonces te invito a lo mismo. Oye, necesito ahorrar este millón semanal o este millón para mi viaje, para mi inversión, para poder dar. Y empieza a hacerlo de una forma organizada. Entonces, vuelvo al tema muy importante, organización. Si no hay organización y coges la plata, la vuelves de bolsillo, no hay cómo. Porque de una u otra forma no vas a ahorrar, no te va a alcanzar. Y sí, quizás puedas ir a viajar, pero sobrealcanzado, quizás llegues y no tengas para la renta. Entonces no es la idea. No hay nada mejor que irse a viajar y dejar todos tus servicios pagos, la renta, incluso tener plata para los próximos 2-3 meses porque la situación está suave. Entonces eso te da una tranquilidad para irte a viajar incluso súper bacana, con comodidad, feliz. Porque muchas veces conmigo yo no es vivir esas vacaciones inolvidables, porque sigue pagando mes a mes durante 2 años, eso se devuelve como unas malas vacaciones desde mi punto de vista, pero si las haces inteligentemente, te sobra, gastas y llegas con plata, ¿ok? Y más como modelo Welcome, tienes esa gran oportunidad, aprovéchala. Bueno, entonces primero ya lo sabes, sabes tener claridad de propósito. Segundo, muy importante, organización. Y por último, y importantísimo, porque muchas veces también eso lo sabemos, pero perdemos de vista el objetivo. Y para poder llegar rápidamente a ese objetivo, y como digo yo, los rayos del sol queman más rápido cuando los dirigimos a un solo sitio. Entonces, muy importante el enfoque. Que tengas esa prioridad, que tengas esa meta aquí, escrito, visual, pero que no tengas distracciones. Que evites toda clase de distracciones, tanto desde que llegas como modelo, apagues tu celular, te enfoques en tus metas, tus objetivos, en lo que vas a ganar, porque para llegar a esos 10 millones todos los días, o para llegar, no sé, bueno, lo que sea, todos los días tienes que facturar una cantidad, sean 100 dólares, sean 200, sean 300, ese debe ser tu enfoque desde por la mañana hasta la tarde, porque también hasta la noche, porque sabes también que la suma de esos días te ayudan a llegar a ese final, o a ese objetivo final, que es esa meta, ese carro, esa casa, lo que tú le pidas, porque este vehículo te puede acelerar el proceso si estás enfocado. Si no, de pronto llegó, ay no, pero es que me dio esto, ahorita me voy por comprar esto y me desenfoqué en lo metido y me gasté porque yo sé que después lo hago. No, ya tienes un ahorro para esto, respétalo, enfócate y termínalo, porque en tu cerebro surge algo cuando logras tu primer objetivo y dices, lo logré, fue fácil, y el universo también empieza a acelerarte más procesos, pero si lo dejas a la mitad, después se te va a hacer más difícil. Y después te va a costar más. Y vas a querer desertar antes. Entonces, ten prioridad, ten enfoque. Y digo, madre, hasta que no cumpla esta meta, no voy para la segunda. Si me prometí esa moto de 20 millones, me la doy porque me la merezco. Y organizado lo puedo hacer. Y me pongo 6 meses. Que si me va mal, me la llevo en 7 o en 8. Pero enfocado de esa manera, obsesivo, como le digo yo a mi modelo, o sea, hay que volverse tan insistente, tan persistente, tan enamorado de esas metas. Mejor dicho, tan obsesionado que todo el día hables de ella, las tengas aquí visualizando, me las veas, las sienta, que seas tan intenso y le pidas tanto al universo o a Dios o a lo que tú creas, que le digas yo quiero, que hasta que diga, hijo de puta, tan cansado, vea, tome, tome y no me juega más. O sea, tienes que ser así de intenso. Si no hay ese enfoque, esa intensidad, esa pasión, es muy difícil que puedas obtenerlo. Pero si tú dices, yo voy a tener mi casa en tantos meses, y tengo grandes ejemplos de modelos que empezaron hace años en toda esta industria, en este momento tienen una calidad de vida, unos pensamientos, pero se han obsesionado. Personas que ya tienen, no sé, varios bienes raíces, su casa. Hay uno que hace poco montó un gimnasio, que sé lo que se requiere para eso. Y él lo ve y me dice, ¿sabes qué? Yo sé que esto es a largo plazo,
y lo puso y está ahí cultivando, cosechando su gimnasio, que sé que va para largo plazo, pero sé también el esfuerzo, porque es un mundo, porque es lo que le gusta, lo que le apasiona, pero plus a eso no ha dejado de invertir en varios bienes raíces, de comprar la casa a su mamá, o sea, ha hecho y ha cambiado su vida en menos de 6, 7 años, más o menos 7, 8 años, y conoce esta industria, que se le dio la oportunidad de conocer esto, y fue una persona inteligente, ordenada, juiciosa, que ha podido comprar y capitalizarse y vivir una vida de sueños para muchos. A su corta edad, porque no llegan a los 30 años y ha hecho mucho más de personas que conozco a los 40, 50, que todavía están en un trabajo tradicional y no han podido cumplir ni el primero de sus sueños. Yo sé que ya ha cumplido muchos los que han querido y si se quiso comprar su moto de 30 millones se la compró y cuando quiere comprar su carro, el que quiera se lo ha comprado. Entonces, de una u otra forma, esa posibilidad no te la da cualquier negocio. Entonces, por último, te repito y te recuerdo estos tres puntos tan importantes para que puedas acelerar tus procesos, que yo sé que muchos ya lo sabes. Que muchos ya los has leído, pero por favor quiero que les des prioridad, que es de negociar con tu futuro, porque como modelo webcam tienes un vehículo hermoso para aprovechar y en este momento más aún tienes que aprovecharlo. Entonces primero, ya lo sabes, claridad del propósito, si no sabes por dónde vas no hay nada, tienes que entenderlo y tenerlo aquí, claridad, por escrito, mejor dicho, por donde puedas. Segundo, organización, si no organizas es muy difícil, es no digo que no sea posible, pero es muy difícil. Porque el dinero, esto es tan mágico que te puede dar 20 millones en un mes y puedes irte a dejar con eso, pero sin organización no va a haber tanto paraíso. Tercero, y muy importante, enfoque, tanto en tu transmisión, tanto en tus objetivos, que nada te desvíe, ni la novia, ni la fiesta, ni los amigos, no. Tienes un objetivo claro, tienes un sueño que lograr, nadie te va a dar ese carro, nadie te va a dar esa moto, nadie te va a dar esa casa, solo tú te la puedes dar, acá estás en el vehículo correcto para poder llegar. Y eso te lo aseguro, porque en 7 años aquí, yo creo que soy de los pocos que no he hecho tanto como han hecho muchas personas, como también he visto muchos desperdiciar esta oportunidad, pero he visto cómo transforma esto constantemente vidas y cómo generan gran calidad de vida. Por eso me encanta y me apasiona tanto transmitir esta información y ayudar a que cada vez más personas lo hagan de forma profesional y dignifiquen su vida con unos buenos dólares para poder viajar, vivir y tener esa calidad de vida. Bueno, no siendo más, te recuerdo, porfa, si no te has suscrito, suscribirte, activar la campanita, recomendar esta información. Si tú ves que a alguien le puede servir, le puede aportar un granito, esto, pues, te agradezco mucho que lo puedas compartir. Recuerda que venimos a servir y esto lo hago de gran corazón, porque me encantaría, no solo en este vehículo, como siempre lo he dicho, este es uno de tantos. Y si esto no resuena contigo, tampoco te metas a hacer webcam por dinero, porque tampoco te va a dar mucho resultado. Pero si no lo has explorado y tienes eso, quizás dale, porque muchas personas no nos dimos cuenta, pero nacimos y encajamos en esta industria súper bien. Y nos encanta, y más cuando entendemos y lo vemos desde un punto más profesional. Bueno, eso sí, mejor dicho, no te lo tengo que repetir, pero ese es nuestro lema, porque yo ya sé que por eso estás aquí. Que sin capacitación no hay paraíso.